Sasuke planea hacer algo que solo Sakura entiende, dejando a Naruto confundido, y Sakura responde al acto misterioso de su marido dándole un que Sakura y Sasuke hagan esto en este momento es como, o sea, kabum, kabum en la cabeza de todos. Chicos, hoy les traigo un video súper suculento, súper calientito. La verdad es que esta noticia apenas la acabo de saber ayer. A lo mejor se le hace más tiempo, pero yo, o sea, ya saben, Internet Explorer invade mi universo cosmos. Entonces, a veces me tardo un poco más de lo normal. Pero no quería dejar de comentar esto con ustedes porque se me hace algo súper boom, boom, boom. Tengo varias noticias, varios puntos de comentar con ustedes, pero hay uno en especial que es el título de este video, de hecho. Y es acerca de nuestra pareja favorita del año. De verdad, a partir de esto de las novelas Red Sudden, el Sasusaku se ha colocado entre las mejores parejas del anime en el año 2019. Información clasificada por Yaripedia, obviamente. Y la noticia trata de que al parecer por fin se va a ver un beso, tal cual un beso, entre Sasuke y Sakura enfrente de un público que no sea el cuarto donde seguramente sí se besan, pero nadie lo sabe. Lo voy a platicar más adelante, pero primero quiero comentarles todo el contexto para que nos vayamos poniendo en ambiente y esto se disfrute muchísimo más. Así es que si tú quieres saber cómo demonios Sasuke y Sakura se están besando en este momento, quédate a ver este video. Ok, ya voy a empezar con la cantaleta de siempre, pero saben que tengo que introducir esto. La colección Red Sudden es lo más reciente del mundo de Naruto y se han emitido este año constando de 3 novelas. Hasta el momento solo se han publicado 2. La primera, Kakashi Red Sudden, la segunda, Sasuke Red Sudden, y la tercera se va a publicar apenas este mes. No sé exactamente cuál fecha, pero ya está calientito esperando salir. Saben que estas novelas no fueron escritas por Kishimoto, sin embargo él las avaló, las aprobó e incluso el arte está a su cargo. De hecho se nota mucho si tú ves los dibujos, o sea, evidentemente ahí Don Kishi está metido. El guión por su parte está dirigido por Jun Esaka, una escritora de bastante renombre que de hecho escribió Sasuke Shinden en su aquel entonces, también tuvo mucho éxito en Japón y en todo el mundo. Las ventas han sido muy elevadas. Está usando como esta técnica de jugar con la nostalgia y con los fans de Naruto antiguos, porque de hecho las 3 novelas se basan en misiones del equipo 7 y de la famosísima enfermedad que supuestamente posee Naruto. Bueno, no supuestamente, que sí posee Naruto según estas novelas. Aquí voy a dejar el video que es donde explicamos más a fondo la enfermedad y de qué consta, qué coño pasa con él y del por qué Naruto sí puede contraer esta enfermedad con base en todo lo que se ha conocido en el universo de Naruto en sí. De manera general, estas 3 novelas están conectadas entre sí, siendo la enfermedad de Naruto el clímax máximo y el tema principal del por qué existen estas 3 historias. Sasuke Red Sudden, ya saben que estamos como haciendo videos sobre esta novela porque es full Sasusaku. O sea, sí se habla de la enfermedad de Naruto y de que supuestamente Sasuke y Sakura van a una misión secreta para poder recaudar más información sobre cómo curar a Naruto y se encuentran en un país que se llama Redaku. Hay 2 videos que tengo en el canal respecto de esto que están súper jugosos porque ahí trato el contexto muy cabrón del Sasusaku. Primero te lo voy a dejar por acá, que es cuando Sasuke por primera vez ve que Sakura pues tiene de dónde agarrar y pasan encuentros que son... Véanlo. El segundo, que es donde el señor Uchiha por primera vez siente celos atroces por su esposa porque pues ahí le coquetean para otra cosa que no es amistad. Y apenas estoy grabando la tercera parte, que también va a estar súper chida, así que si quieres estar pendiente porque esta semana la saco, suscríbete aquí a este botón rojo que dice suscribirse. También pica la campana para que de verdad YouTube te avise cuando suba este contenido y seas de los primeros en verlo. Esta semana sale, así es que se va a poner suculento. Bueno, ya después de toda esta aclaración, ahora sí viene lo mero, mero bueno. La última parte de esta saga de novelas, Naruto Red Sudden. Se han dado algunos spoilers sobre lo que trata esta novela, spoilers que están 99% confirmados. La veracidad de esta fuente es bastante confiable porque de hecho de esa misma fuente sacaron los spoilers de Sasuke Red Sudden y se confirmaron cuando la novela salió, que es cuando es lo de Sasuke que le da un anillo a Sakura por su esposa. Sí se confirmó, entonces las fuentes son confiables y ya muchas páginas están hablando del asunto. Resulta que en esta última novela de Jun Esaka se va a tratar con muchísimo más detalle la enfermedad de Naruto y se supone que todos se van a reunir para poder encontrar una cura para salvar al séptimo Hokage de esta terrible enfermedad que Kagoromo Otsutsuki también poseía. El primer tema a tratar sobre esta última novela es que al parecer Don Orochi estará más que involucrado dentro de la cura para la enfermedad de Naruto y de hecho la portada
de la novela lo dice tal cual. Chéquense la de Kakashi Retsuden, la de Sasuke Retsuden, donde está con Sakura, y la última, que es la de Naruto Retsuden. Y güey, o sea, no solamente está Naruto, Orochi está ahí atrás de él corriendo como si no hubiera mañana. Juntos hacia el área 51. Lo que indica que de verdad Orochimaru va a estar muy involucrado, y al parecer el papel principal que tendrá el progenitor de Mitsuki será como alentizar un poco el progreso de la enfermedad de Naruto. Ustedes saben que Orochi era un genio de la ingeniería genética, no sé cómo chingados, pero sabía acerca de Hagoromo Tsutsuki y otras cosas, al punto de que él puede ayudar a mitigar un poco la enfermedad de Naruto, pero esto no va a ser suficiente. Cabe mencionar que en esta novela la enfermedad de Naruto ya está como muy crítica, cada día avanza más. Sasuke ya llega a un punto en el cual está súper preocupado por su amigo, Sasuke es el que se lanza a la misión porque está todo como desesperado el hombre, o sea, y yo creo que por eso es que incluso tienen que llamar a Orochimaru para que él intervenga. El segundo tema que voy a tratar con ustedes es el spoiler de que por primera vez, más bien por segunda, porque la novela y la película de Boruto, Sasuke y Hinata tienen una conversación muy chiquita, pero es canon y es por primera vez. Bueno, aquí resulta que otra vez Sasuke y Hinata vuelven a hablar, pero en un ambiente un poco más tenso. No sé, no se sabe muy bien al respecto. Les digo que solo son spoilers, es información como filtrada, pero sin saber mucho el contexto. Solamente son como pequeños guiones y pequeñas líneas de la novela. Entonces se dice que Sasuke va a hacer una misión ultra secreta en la cual al parecer va a poner en riesgo su vida, y Hinata y él tienen una conversación al respecto. Dice lo siguiente: Hinata se encuentra con Sasuke frente a frente en un lugar de la aldea, y lo primero que ella le dice es agradecerle por cuidar siempre a Naruto y por siempre estar ahí para él, protegiendo la aldea y demás cosas. A lo que él responde: no hay razón para recibir gracias de tu parte, solo estoy haciendo algo que quiero hacer por mi cuenta. Ya saben cómo es Sasuke de frío, así es que dijo esas palabras y enseguida se puso a caminar para pues ir a donde tenía que ir, dejando atrás a Hinata. Pero en eso Hinata lo detiene y le da una cosa, era una bandana ninja con el símbolo de Konoha. Hinata se la quiere dar, pero le dice: estrictamente no soy un shinobi de Konoha, así que no hay razón para usar la bandana. Queriendo devolver lo que Hinata le estaba dando, en eso ella lo lanza a ver con una mirada súper fría y se pone realmente seria. Ok, muy bien, pero aquel que haga preocupar de más a mi marido, no lo voy a perdonar. ¡Uy! ¡Doña Hinata! Este pequeño spoiler que se filtró dicta muchas cosas, les digo, es como mucha información entre líneas. Y pues realmente lo que también se confirma es que quizás la misión que va a tener Sasuke sí es bastante importante y bastante peligrosa, porque, o sea, ¿qué puede hacer Hinata en su papel? O sea, simplemente pues decir que se cuiden y cosas así, pero si le está dando la bandana no es porque la bandana lo vaya a proteger demasiado. Simplemente tal vez es para que piense en Konoha, para que piense en Naruto y para que piense que si algo le pasa a Sasuke, Naruto se va a poner como loco. Entonces es algo interesante de ver. La verdad es que también me da un poco de temor porque no sé qué vaya a pasar con Sasuke. No sé si vaya a haber algún tipo de sacrificio o vaya a perder algo importante. No lo sé. Y es algo que mucho más emociona a querer ya que salga esta novela, porque Dios, se va a poner buena la cosa. Pero también esto es muy importante porque eso quiere decir que Sasuke como tal, o sea, sí fue perdonado por el Hokage, que en ese entonces era Kakashi. Sí es amigo de Naruto, es amigo de Sakura, pero realmente las relaciones diplomáticas que tiene con el Konoha y con los 5 Kages no es tan extendida. De hecho, el spin-off Naruto y la Primavera Escarlata, cuando él tiene una reunión con los 5 Kages y les dice sobre lo que ha encontrado de Kaguya, como que los 5 Kages todavía se ven un poco desconfiados de Sasuke. El único que realmente confía en él es Naruto y Sakura, y bueno, y Kakashi, pero realmente no tiene como una relación muy bien cimentada diplomáticamente hablando con Konoha. Entonces, que diga esto él, que no se siente como shinobi de Konoha, es algo bastante importante de comentar. Eso quiere decir que Sasuke ha protegido todos estos años y ha hecho misiones todos estos años sin sentirse realmente un shinobi de la aldea oculta entre las hojas. Simplemente lo hace por amor a lo que dejó su hermano, por amor a Naruto, por también expiar un poco sus pecados. Y de hecho, sí se dice en algunas otras novelas, creo que no me acuerdo en cuál fue, creo que la de Shikamaru, él es como un Hokage entre las sombras, o sea, la parte que apoya bestialmente al Hokage, que es Naruto. Naruto es como la cara, como la imagen
de protección que un Hokage debe tener. Y ¿sabes qué? Es como la parte oscura, la que quizás no va a recibir reconocimiento por parte de la gente ni por parte de otras personas grandes, pero él sabe lo que hace, y con que Naruto también sepa lo que él hace por los demás, como que a Sasuke eso le basta. Entonces esta parte de rechazar la bandana ninja y así, como que se me hace un gesto bastante modesto, por así decirlo, por parte de Sasuke. Ok, y el último punto, que es el spoiler más importante filtrado hasta el momento, es sobre una escena entre Sakura, Sasuke y también Naruto. Resulta que, teniendo ya esto en mente de que Sasuke va a ser como una misión muy importante, les digo, el contexto no se sabe muy bien, pero a grandes rasgos el spoiler dice que está en un ambiente muy tenso en el cual Sasuke pierde la credibilidad de otras personas importantes. Con esas personas yo creo que se refieren a los Kages o a altos mandos, incluso del mismo Naruto. Y dicta una escena corta, es muy corto este spoiler, pero es demasiado brutal, porque resulta que hay una complicidad que Sasuke y Sakura tienen y que solamente ellos comprenden. Y en esta escena sucede lo siguiente: Sasuke planea hacer algo que solo Sakura entiende, dejando a Naruto confundido, y Sakura responde al acto misterioso de su marido dándole un tremendo beso en los labios y diciéndole muy confidencialmente: "Yo te creo", motivando a Sasuke a seguir adelante con su plan y pidiendo a Naruto mejor ayudar en lugar de estorbar y de desconfiar, dejando al séptimo Hokage muy confuso y un poco atolondrado con esta escena que acaba de presenciar. Tal cual así dice este spoiler que salió del guión de la novela. La verdad es que sí, sí le creo que Naruto esté como confundido y todo loco al ver esa escena, porque pues jamás ha visto algo similar en toda la historia canónica que sabemos de Naruto, e incluso en la no canónica, en el relleno de Pierro de Infinito, tampoco se ha dado una escena en la cual Sasuke y Sakura se besan y que Naruto esté ahí así como ¿qué estoy viendo? No se ha visto. Y el hecho de que ahorita lo pongan y que Naruto reaccione de esta forma, creo que es algo que sí los podemos creer, porque conocemos a Naruto, porque conocemos el contexto de Sasuke y Sakura y porque conocemos la historia detrás de ellos. O sea, es el equipo 7. Entonces Naruto nada más como que se queda loco, así como ¿okay? Porque también saben que los besos, las expresiones de amor en general, en Japón no son muy bien vistas hacerlas en público. Entonces que Sakura y Sasuke hagan esto en este momento es como, o sea, ¡kabum! ¡Kabum en la cabeza de todos, güey! Porque se conocen a Sasuke. Sasuke es como muy reservado, muy serio, jamás haría algo así porque pues la vergüenza muchísimo. En el fondo él es muy correcto. Y el dejarse besar por su esposa enfrente de Naruto es como, porque no se dice que le rechace el beso, güey. No se dice eso, no se dice que la vaya a empujar así como pinches Shrek a Fiona. O sea, no, se dice que de verdad él acepta el beso y escucha lo que le dice Sakura, que es: "Yo te creo como tu mujer que soy, confío en ti y confío en lo que estás haciendo". Ay, pero si se viene, güey, se viene. O sea, mejor me apuro, ¿no? Me voy a apurar para terminar Sasuke Retsuden, porque lo que se viene este mes con Naruto Retsuden está, pero pues, o sea, de verdad, explotaremos. Nuestra cabeza y corazón van a explotar. Chicos, pues hasta aquí el video de hoy. Cuéntame acá abajo en los comentarios qué opinan al respecto, todo lo que les he comentado, toda la información que se ha filtrado. ¿Qué piensan de la escena entre Hinata y Sasuke, de cómo se pone la esposa del séptimo? Y también, obviamente, ¿qué piensan del beso entre Sasuke y Sakura? ¿Estás emocionado o no porque esta novela salga? Ya sabes que en este canal vamos a estar comentándola en cada video, así es que estate al pendiente del contenido, por favor. Recuerda que tengo otras redes sociales donde me puedes seguir, te dejo acá abajo en la descripción: Twitter, Facebook, Instagram, Twitch, en donde en todas ellas doy información al respecto del contenido que hago aquí en YouTube. Recuerda que en Twitch estamos reaccionando a otras series de anime. Está One Piece, está Kimetsu no Yaiba, está Black Clover, está Mob Psycho, donde la pasamos bien rico. Por ahí te espero, te dejo acá abajo los links directos a todas ellas para que no haya pierde. Por mi parte ha sido todo, yo me despido de ustedes, les mando muchísimos besos enormes. Cuídense mucho, yo soy Charizan y nos vemos para la próxima. Adiós, shippers.